Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo video. Yo acabo de llegar de trabajar y por aquí me encuentro con este paquete que llegó, que será ya más adelante les mostraré. Pero sí, estoy muy feliz porque esto acaba de llegar. Miren cómo está el día, señores. Bastante nublado, gris y estaban cayendo copitos de nieve. Esto está frío que mata el día de hoy. Pero nada, déjame abrir la puerta de casa y entrar mi paquetito que me acaba de llegar. Bueno, lo que haré serán unas quesadillas con estas tortillas y este queso que lo vamos a probar, ya que lo compré el día de ayer y me parece que es muy bueno y dice que es netamente para quesadillas. I'm living right here and now and I don't wanna miss out. Is this what life's all about? The world is calling and I'm listening. Yeah, I'm listening. I feel the freedom inside. Come on, let's go for a ride. I finally opened my eyes and I can see it so clearly. Y en el día de hoy he recibido varios paquetes, este y otros, pero voy a destapar solamente este pequeño que está aquí y ya el otro grande le toca al señor editor y esposo armarlo. Voy a destaparlo con ustedes y vamos a ver qué es lo que tiene este paquete que mandé a pedir por Amazon. Vamos a ver qué tiene. A ver, a ver, a ver. Tengo que apoyarme de este cuchillo de la casa porque aquí yo no tengo cuchilla. Vamos a ver. Vamos a destapar. Uy, miren lo que llegó. ¡Rolos! Rolos para el pelo. Y cepillos para desenredar. Me puse a cocinar y miren estos espaguetis que hice. Esto es chuleta, ¿ok? Hice estos espaguetis para nuestra familia en casa el día de hoy. Está bastante frío, pero vamos a comer esta pasta. Miren cómo quedó. No les mostré el proceso porque estoy muy rápido el día de hoy. Mi familia plana en otro ángulo. Miren, esto fue lo que llegó por Amazon. El señor editor vino del trabajo y rapidito se puso a armarme esta silla. Familia plana, esta ha sido una de mis mejores compras del año y por ende miren en lo que invertí. Invertí en este secador porque señores está haciendo mucho frío y yo no estoy por estar yendo para la calle ya que yo misma me sé arreglar mi cabello y todas mis cosas. Esta es la inversión más espectacular y que yo he podido hacer en el año. Así que no les doy mi cara porque me voy a hacer unos rolitos. Parezco una gallina mata de cobazo. Entonces, cuando me haga los rolitos, me vengo a sentar aquí y vamos a charlar un poquito. Familia Planes, me lavé la cabeza, como les había dicho. Aquí le estoy dando la cara. Y me iba a hacer unos rolos, pero me enteré que mi mamá está en emergencia. Así es que estamos haciendo algo por aquí para llevarle. Como ya les dije, hice el jugo propiamente para mami. Y veo que está nevando, pero toca ir al hospital y moverme. Quería arreglarme mi cabello, evidentemente, pero mami está primero, debo de irme rapidito. Así que vámonos. Aquí llevo una bolsa con todo lo que le voy a llevar. Y esperemos que ella esté bien. Quiero ir rapidito porque ella me cuenta que tenía. Para mí, yo la sentí, no me dijo nada, pero siento que tiene hambre. Así que. Y esta nieve, Dios mío. Te digo a ti. Bueno, señores, me da indicio de que va a nevar porque han tirado lo que son los chorritos, la sal esa que es líquida en el pavimento. Así que me da el indicio. Yo voy de camino, como ya hemos hablado antes, al hospital a ver a mamita.
familia Planes, 5 de la tarde y miren cómo se ve, oscurito todo aquí. El tráfico un poco pesado porque viene mucha gente de trabajar a su casa y así, para aquí, para allá. Unos viven en un extremo, otros viven en otro extremo y así es como va todo. Tráfico pesadito y de paso nevando copitos, bueno, copitos de nieve, pero esa es la maravilla y la belleza de el invierno. Ya, miren qué belleza. Empezó a nevar un poquito más. Eso que ustedes ven que viene así es copitos que nos están cayendo. Pero sí, qué bonito. ¡Wow! Se puso más y más intensa. Aquí se puede ver un poquito más. Les digo que el clima está muy loco porque de repente puede estar muy bien. Vieron que estaba limpio cuando yo venía. Pero ya miren cómo se puso por aquí. No. Eso es terrible. Señores, y arreció la nieve. Y todavía yo no termino de llegar al hospital. ¡Oh, Dios mío! Bueno, por lo menos ya va cambiando la luz. Y yo ya desesperada por llegar. No quisiera que las calles se ensucien de aquí a que yo llegue a casa. Ahí voy a durar con mami hasta que se pueda, hasta la noche. Y vamos a ver cómo está ella. Pero miren cómo se pusieron las calles de un momento a otro. Eso que ustedes ven que está cayendo es nieve. Pero bueno, qué bonito. Nieve, bienvenida. Teníamos un ratito que no te veíamos por aquí, por Ohio. Ay, la cámara, Dios mío. Voy a cruzarme de carril porque estoy casi doblando en el hospital. Así es que, señora Nieve, bienvenida. Hacía rato que no la teníamos por aquí, por Ohio. Hacía rato que usted no venía a embellecernos y a llenarnos con su presencia. Voy a entrar por este lado de emergencia, aunque no me voy a aparcar en emergencia. Señores, ya se empieza a ensuciar todo esto. Ay. Señores, llegamos donde mami, por fin. Yo hasta de entrada me perdí porque había una entrada que estaba cerrada. Y como pueden ver, sí, sigue nevando y hasta los carros se cubrieron. No pude grabar cuando venía en el camino porque era peligroso. Por ahí escuchan ustedes las ambulancias y todo eso que van sonando. Porque de una vez ocurren accidentes, la gente de una vez se aloca, pero ya gracias a Dios llegamos. Siguen cayendo copitos, pero sí, está nevando. Yo me ensucié bastante en el camino y no podía grabar, pero ¡uy, qué frío está! Llegamos y miren cómo están los alrededores. Ya los carros están cubiertos de nieve, como pueden ver. Y vamos a ver en cuál habitación está la madre nuestra. Dios mío, ¿cómo se me ocurrió venir en chanclas? Si está nevando y está aguado todo. Ahorita se me congelan todos los pies por estar de fabulosa. Bueno, esta es la entrada del hospital, el frente. Vámonos por aquí y a buscar a la doña. Señores, miren, este es el hospital. Cuando ustedes entran, a mano derecha está esta chimenea con estos asientos. Este es el lobby y en realidad sí calienta esta chimenea. Está muy chulo y acondicionado este lugar. Pero vámonos para donde mami. Esto es de lado y lado. Veo personas de aquel lado del vidrio, del cristal, que están sentados, una familia. Y por supuesto que no voy a importunar. Así que nos vamos para allá arriba. Oh, miren, no sabía que tenían como una capillita ahí en lo que es, aquí en lo que es el hospital. Vamos a tomar el elevador. En el hospital todavía es mandatorio colocarse lo que es la mascarilla, si es que ya ven mi otra cara. Bueno, está abierto para nosotros, entonces ahora vamos. Miren cómo se ve el pasillo del hospital. Solamente voy a mostrar así para que vean cómo es.
Y por aquí está la abuela Planet o Mama Doida. Mama Doida, cuéntale a la gente de Jennifer Planet cómo estás, cómo te sientes. Yo me siento bien, gracias a Dios. Solamente un ardorcito en el estómago. Oh, ¿y a qué hora viniste? Yo vine como a esto de las 10:30. Oh. Porque estaba trabajando. Ah. Me sentí un poquito desagilado el estómago, así como... ¿Qué vano. Es desagilado en República Dominicana? Como vano. Ah, se sentía el estómago muy mal. Y entonces... Ahora ella está aquí. Entonces yo dije, me empezó a dar como un calorcito. Yo dije, no, yo me voy mejor para el hospital. Y de ahí le dije a una compañera de trabajo que me voy. ¿Ya me escribieron de tu trabajo? Sí. ¿Oh, sí? Sí, el muchacho estaba preocupado por ti. Y entonces la muchacha me dijo, yo le dije, I'm sorry, I gotta go to the hospital. Oh, miren, hey, mi mamá, ¿cómo fue que tú dijiste? Mi mamá habla inglés, espérense. Yo le dije, I'm sorry, I gotta go to the hospital. Ajá. Right now. Entonces ella me dijo, okay, you stay here every day. Ay, qué linda. One day you feeling bad, it's okay. Ajá, que te puedes ir si te sientes mal. Si un día tú te sientes mal, tú vienes todos los días a trabajar y un día te sientes mal, pues sí. Eduardo y Yesenia, ellos me escribieron. ¿Y qué es eso? Este es la televisión. Ay, que el televisor estaba hablando y mami lo apagó. Mami, yo le traje este jugo a mami, que es de habichuela negra con la leche Carnation. ¿Y te gustó? Sabroso. Sabe bien bueno. Rico, sí. Eso le va a subir lo que ella se le bajó. ¿Qué fue lo que se bajó? Se me bajó la hemoglobina. Eso es muy peligroso, ¿no? En 9.5. Y debería estar en 35. Wow. Pero mami es una mujer de fe, ella se va a poner bien. Claro que sí. Y de aquí a mañana le van a hacer el examen. Claro que sí. Y déjeme decirle que Dios me sanó de la diabetes. Amén, amén. Porque el día que me descubrieron que tenía el azúcar muy alta, la doctora me dijo, tienes diabetes tipo 2. Y yo le dije, no lo recibo. Me dijo, ¿qué? ¿Tú no te vas a tomar los medicamentos? Yo le dije, sí, yo me voy a tomar los medicamentos, pero Jesucristo me sanó a mí. Dice en Isaías, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga nosotros fuimos sanos. Amén, amén. Y yo lo declaré en ese momento y ya tengo más de 4 meses que no tomo ninguno de los medicamentos, ni para el colesterol, ni para la presión, ni nada. Y tenía la presión buena en su punto. Tenía la diabetes en el azúcar en 94. Aquí es que ponen todos los datos del paciente en esta pizarra con su nombre, quién lo atiende y todo. Miren, aquí en esta pizarra. Entonces mi mamá, miren cómo tiene la diabetes o el azúcar el día de hoy. Miren, excelente. Es un número... Más de 4 meses sin tomar la pastilla. ¡Wow! Y miren cómo está el azúcar de mi mamá. Solamente que este impasse, este inconveniente, pero mañana le van a hacer ese examen. Así que oren mucho por mi mamá, de que todo salga bien. Sí. Y ella es una persona de fe. Señores, miren, esta batita es la bata que le ponen cuando usted viene aquí al hospital. Sí. Pero mi mamá es muy inteligente. Ella se compra unas batas antes de venir aquí. Cuando salí del trabajo, sí, me metí a una tienda y compré mis par de pijamas. Escuchen este cuento, señor. Ahora, espérate, señor. Abuela Plane, cuenta esto, ¿qué fue lo que tú hiciste? La abuela Plane se sentía mal. Y sabía que venía para el hospital ya. Sí, y yo dije, espérate, déjame entrar a esta tienda y compré un par de pijamas por si acaso. ¿Y por qué tú no te fuiste para tu casa a buscarla, la pijama? No, porque ya... ¿Te sentía muy mal? Sí, me sentía mal y yo dije, yo no voy a estar guiando por ahí así. Ella dijo, no voy a conducir en la calle así, ya me siento mal, me voy para el hospital, pues déjame comprar mi pijama. Ya que Dios me dio la fuerza para llegar al hospital y la tienda estaba en el mismo camino. Aprendan, señores, mujer precavida vale por dos. Así que dile adiós, mami, a tu familia Planet.
Besos a todos. Dios le bendiga mucho y búsquenle a Dios que Cristo viene pronto. Amén. Y oren mucho por ella para que Dios la sane y que todo salga muy bien mañana. Cayó la noche, Familia Planet. Y me encuentro por aquí en la esquinita de Easton ya, de camino a casita. Y miren cómo está. El weather dice que sigue nevando. Mentiroso weather, que no está nevando. Así es como se ve, bueno, el ambiente, el panorama aquí en Columbus, Ohio. Al día de hoy son las ya 6:44. Vine de donde mami. Y ahora sí, voy a terminar de arreglarme el cabello en casa. Porque uno propone, pero Dios dispone. Los planes no eran ir al hospital de emergencia, pero tuvimos que ir a estar con la abuela Planet. Así es que por aquí ya espera que cambie la luz y listo para la casa. Estamos a solamente 4 minutitos de casa. Gracias a Dios por todo. Y qué bella, qué linda está la noche. Un tanto fría, pero qué bonito, qué bonito, qué bonito que estamos vivos y con el favor de Dios respirando. Familia Planet, llegué del hospital directamente, ya saben a qué. Miren, hacerme estos rolitos. No están perfectos, no me digan nada. Están como medio torcidos, como que para aquí, como que para allá. Pero eso es lo que me pude hacer. El plan inicial, por supuesto, que era terminar de hacer todo lo que estaba haciendo en la casa, los espaguetis y todo. Y meterme en el secador, estrenar el secador que compré. Pero, ya ustedes saben, pasó una emergencia, tuvimos que irnos para el hospital. Todo eso, ya vieron, mami está ahí. Mañana mami sale del hospital luego de que le hagan el estudio. Pero yo, nerviosa y toda ahí contrariada, fue que se me olvidó qué fue lo que a mami le bajó tanto, que fue la hemoglobina, señores. Le bajó la hemoglobina por el piso. Y el señor editor tenía la fabulosa receta de esas habichuelas o frijoles negros con leche Carnation y también un poquito de azúcar. A mami le encantó y eso la va a ayudar bastante. Yo me vine cuanto antes del hospital porque a mami la iban a sedar a las 8 de la noche. Hacen 15 minutos que la sedaron para que durmiera hasta el día siguiente. O sea, hasta el momento del estudio, que va a ser muy, muy temprano. Ya yo estoy lista y preparada por aquí, miren cómo me pueden ver, para meterme en mi secador y estrenarlo. ¡Ay, qué felicidad! Porque ustedes no saben el frío que está haciendo allá afuera, el peludo frío. El dueño del estado se apoderó de esta vaina. Entonces, miren, no, el dueño no. No, no, no. El que controla el estado se apoderó de esa vaina y está cayendo todavía. ¿Cómo que tú dices, señor editor? Vaina blanca. Vaina blanca está cayendo allá afuera todavía. Entonces, yo estoy muy feliz de haber hecho la mejor inversión del año, que fue ese secadorcito, señores. Ya, aunque mami está en el hospital, yo estoy aquí en casita y me voy a meter entonces en mi secador. Desde allí le voy a despedir el videoblog del día de hoy. Como les dije, les voy a despedir el videoblog del día de hoy desde mi secador. ¡Ay, Dios mío! Señores, qué bien se siente eso. Esto sí que calienta, que calienta. Pero estoy muy emocionada. Me falta por pedir algunas redecillas para que sujeten mis rolos mientras estoy aquí adentro. Si llegaste hasta esta parte del video, muchísimas gracias. Y ya que llegaste hasta esta parte del video y no le has dado like, no te has suscrito, este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Vamos, suscríbete, dale like al video, comenta, comparte y dime aquí en la caja de comentarios qué tal te pareció este videoblog random en donde estuvimos en sala de emergencia. Andamos para aquí, andamos para allí, bajo nieve y todo. Y dime qué tal te pareció nuestra rutina del día de hoy. Si aún no me sigues en redes sociales, sígueme en redes sociales como Jennifer Planet Blog. Se despide de ustedes su amiga de siempre, Jennifer Planet. Bye bye, me estoy quemando. Watch what happens now.